Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Me gustaría recordar el texto que siempre hemos puesto como base y a partir del cual nos hemos ido viajando a través del contexto general de las Escrituras, y donde el escritor de la Epístola a los Hebreos les dice en el capítulo 2, entre los versículos 1 y 4, después de presentarle la grandeza del Hijo, la superioridad del Hijo, y antes de introducirse al Hijo como el autor de nuestra salvación, dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Él está siempre usando el pronombre en la primera persona del plural. Por lo tanto, esto refuerza un poco la idea de lo que estamos compartiendo con ustedes hoy en cuanto a que somos miembros de un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, todos estamos sujetos a aquel que es la cabeza. Nuestro funcionamiento está internamente relacionado, y la bendición espiritual, que como la sangre corre a través del cuerpo, también corre a través del cuerpo de Cristo, mojando, sí, empapando a cada miembro recién llegado o posiblemente al más anciano. Todos estamos comunicados por la bendición, por la fe, en la misma sangre. Por lo tanto, esta vida que corre a través del cuerpo es la vida que compartimos con otros. Y esta vida a veces la podemos compartir a través de la propia palabra de Dios, a través de las propias relaciones, de la comunión entre los santos, para que nuestro mensaje realmente tenga sentido, tenga propósito. Aquí el escritor se está identificando. Claro, no podemos identificarnos en aquellas cosas que son contrarias a Dios, en aquellas cosas que realmente no pertenecen a nuestro corazón. A veces, cuando tristemente tenemos que exhortar,
o disciplinar o a veces incluso no estar de acuerdo con acciones y actitudes, incluso de creyentes. Pero aquí el escritor está identificándose en cuanto a las actitudes necesarias que todos los cristianos tenemos que tener todos los días de nuestra vida. Y esto ha quedado registrado en esta epístola a los hebreos y es la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay un santo, por muchos años que haya caminado en Cristo, por mucho conocimiento escritural que tenga, que pueda decir en esta mañana, para mí no es esta advertencia. Esta es una advertencia hoy, actual, verdadera, importante, que tiene un rigor, con un propósito de educarnos, que tiene un propósito que es el de recordarnos asuntos importantes que se pueden descuidar en nuestra vida en cualquier momento, independientemente de los años que llevemos andando con Jesucristo. Siempre recuerdo una enseñanza que un hombre mayor me dio hace muchos años, usando la ilustración de Saúl, de David y de Salomón. Tres reyes, tres monarquías unidas. Los únicos reyes de la monarquía unida de Israel. Sabemos que Roboán, hijo de Salomón, inició su reinado en esta monarquía unida, pero en el reinado de Roboán se partió y se establecieron 10 tribus al norte y Judá al sur, componiendo los dos reinos que vemos a lo largo de la historia de los reyes, de las crónicas, y también, crónicas y reyes. También los libros proféticos, por supuesto. Entonces podemos ver como Saúl 40 años, David 40 años, Salomón 40 años, reinaron sobre Israel. Y uno tropezó al comienzo de su vida. Ese fue Saúl. Desoyó la palabra de Dios. La menospreció. David tuvo el tropiezo más serio, posiblemente, en la mitad de su reinado. Salomón lo tuvo al final de su reinado. Por lo tanto, en cualquier tiempo donde nosotros estamos caminando con Dios, debemos de estar en un constante contacto sanitario, espiritualmente hablando, de esta palabra hacia nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida interior. Y por eso el escritor de Hebreos está diciéndoles con absoluta claridad, es necesario que atendamos, primera persona del plural, las cosas que hemos oído, primera persona del plural, no sea que nos deslicemos, primera persona del plural. Entonces aquí vemos que la palabra es hablada individualmente, pero también a la vez está dando un sentido de responsabilidad en cuanto al cuerpo. El Espíritu Santo está usando a un pastor, a un hombre, al aquel que es autor de esta epístola, la cual no podemos identificar su autoría, y podemos especular con cosas, pero no tenemos un autor que nos dé una seguridad de que él ha sido. Pero sí sabemos que este autor, en su corazón pastoral, está preocupándose por una iglesia que está abandonando la gran bendición de haber sido salvados por medio de la obra propiciatoria, expiatoria de Jesucristo. Posiblemente en los tiempos del avivamiento que hubo en Jerusalén por los días de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, donde Cristo murió, y unos 10 días después de la última aparición de Jesucristo antes de ascender a los cielos. Entonces, cuando nosotros estamos observando esto, vemos que para el escritor el cuerpo es importante. Y está tratando de usar esa primera persona del plural para que todos nos identifiquemos con la palabra, en la misma manera que él se identifica juntamente con sus oyentes. Nos está diciendo que la palabra dicha
por medio de ángeles, o sea, nos está llevando con el propio refuerzo de Gálatas 3:19, el propio testimonio del capítulo 7 del libro de los Hechos, verso 35, y aún usando el texto, creo, en la Septuaginta de Deuteronomios 32:2, nos encontramos que ese pacto antiguo, estamos hablando de la palabra del pacto que Dios hizo con el pueblo, siendo Moisés el mediador en el monte Sinaí. Y vemos que esta palabra dicha tuvo evidentemente un impacto y tuvo unas consecuencias en aquellos que no la obedecieron. Entonces vuelve al verso 3 y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Otra vez vemos el pronombre en la primera persona del plural, el verbo lo encontramos también en la primera persona del plural, una salvación tan grande. Cuando nosotros estamos hablando, siempre recordamos a nuestros oyentes que esta salvación tan grande es tan amplia y nos remonta a lo que es la eternidad antes de la creación y nos lleva a la eternidad después de que el actual siglo, la presente era, haya pasado. Y no debemos olvidar que según el testimonio escritural estamos en los postreros días. O sea, los postreros días comenzaron con la humanización de Cristo, con la presencia de Jesucristo aquí en la tierra. Por lo tanto, estamos hablando que esta salvación tan grande nos lleva a la eternidad preexistencial de todo lo que hoy vemos, cuando solo Dios era, cuando el Hijo evidentemente también era como Dios y como Hijo ya. Vemos la humanización, vemos la preexistencia de Cristo y vemos la humanización de Cristo, ese conflicto tan tremendo que Él generó en el capítulo registrado por Juan, el evangelista, donde está hablando a los judíos, a los fariseos, a través del verso 48 del capítulo 8, donde él habla de su preexistencia y tiene que ver con el Mesías prometido ya por los profetas del Antiguo Testamento y a lo largo, evidentemente, el propio Moisés, a quien se le dio esta ley. Sabemos que en el libro de Deuteronomio él habla de un profeta que vendría, que Dios levantaría después de él, un profeta que es el propio Pedro, que en el libro de Hechos también lo cita. O sea, recuerda estas mismas palabras que se nos citan en el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, Jesús humanizado no es una novedad para los judíos que asistieron a la vida física de Jesús. Él era el siervo anunciado por Isaías, Él era el Mesías anunciado, Él era el renuevo, Él está presente en todas las páginas del Antiguo Testamento, ¿sí? Y esto lo tenemos en Deuteronomio 18, versículo 18, donde dice, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo mandare. Una vez más, verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. El propio Pedro nos enseña en el libro de los Hechos estas mismas palabras, o sea, corroboradas por Pedro después de la resurrección de Jesucristo. Y dice en el verso 22... del capítulo 3 de Hechos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Por lo tanto, vemos que la humanización de Cristo en esta salvación tan grande tiene una connotación importante, debemos de tener una reflexión importante en cuanto a que Dios se encarnó, Dios se hizo carne, quien vivió durante 30 años, quien nació de una virgen en Belén, quien murió en una cruz, era Dios hecho carne.
Entonces, evidentemente, negar la humanización de Cristo es atentar contra un principio fundamental de la salvación y de la verdad escritural, y que evidentemente pone en un serio riesgo la comprensión, la buena edificación, el conocimiento correcto, y evidentemente nos introduce a una herejía terrible que ya en el primer siglo la teníamos muy presente y que los propios escritores del Nuevo Testamento, tanto el conjunto epistolar, todas las cartas pastorales, evidentemente nos muestran y nos ilustran la lucha. Bueno, la primera epístola de Juan es un constante mostrar acerca de qué consta, entre otras cosas, el espíritu del anticristo, y fundamentalmente era que negaban que Cristo realmente era Dios hecho carne. Entonces, a este se le consideraba y se le identificaba, evidentemente, como uno de los argumentos principales del anticristo. Y esto no es algo de la iglesia actual, sino realmente es ya un problema que ya en la iglesia, en el primer siglo, estaba. Es la misma manera, ¿quién es el mentiroso? Claramente, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre tampoco tiene al Hijo. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por lo tanto, vemos que el rechazo en cuanto a la humanización de Cristo es un asunto que repercute en una desvirtuación absoluta y total de la verdad escritural de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de esta salvación tan grande, tenemos que tener muy claro todos estos aspectos: preexistencia, humanización, sí, muerte, resurrección, ascensión, glorificación, arrebatamiento de la iglesia, segunda venida, milenio y establecimiento eterno de las cosas en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde estará la nueva Jerusalén. Entonces, cuando nosotros hablamos y somos advertidos por no descuidar una salvación tan grande, evidentemente tenemos que refrescar, tenemos que recordar, tenemos que introducirnos a una profundidad de comprensión en cuanto a las verdades escriturales relacionadas con esta salvación tan grande, que tienen que ver con la persona de Jesucristo. En este tiempo, en este mundo donde estamos, donde vivimos, si hay algo que va a generar contradicción, va a ser Jesucristo. Esto se va a ir incrementando, esto va a ir en aumento, y realmente la iglesia vivirá, y le vienen días donde nuestra fe va a tener una gran dificultad para sostenerse y sobrevivir en este mundo, y únicamente tendremos que decir, como el apóstol Pablo nos enseña: yo sé en quién he creído, 2 Timoteo 1:12, y que es poderoso para guardar nuestro depósito en aquel día. Entonces, vemos como en el propio capítulo del 8 del Evangelio de Juan, donde están tratando a Jesús como un samaritano y como alguien que tiene demonio, a partir del verso 48. Entonces, él dice claramente: yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, esto es el Dios Padre. Dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué importante entender esta verdad, queridos hermanos. Qué importante es juntamente edificarnos con esta verdad. Qué importante es introducirnos juntos al mensaje de la palabra, en el que podemos tener una promesa tan maravillosa. El que guarda mi palabra. Realmente aquí el término guardar mi palabra es identificarnos con toda la verdad escritural en la persona de Jesucristo.
cuando nosotros estamos identificados con Él, cuando nosotros estamos delante del trono divino, delante del trono de Dios, y estamos siendo, nos mostramos vestidos por la justicia que Dios ha aplicado por nosotros en los méritos de la justicia de Cristo, nunca veremos muerte. Por lo tanto, esta es una gran esperanza. Sabemos que físicamente, si Jesucristo no regresa por su iglesia, algunos igual tendremos que morir en este mundo, pero será únicamente el comienzo de la vida sin interrupción, sin ligaduras, porque ya la muerte no tiene poder ni autoridad sobre nosotros, porque hemos sido liberados de los dolores de la muerte por la propia muerte de Jesucristo, que no pudo retenerle. Él fue suelto de las ligaduras, de los dolores de la muerte y resucitado. Por lo tanto, nosotros en esta salvación tan grande, abrazando esta verdad tan maravillosa, descansamos y podemos ver a nuestro Señor Jesús en el aspecto, en la naturaleza que Él tiene, que siempre ha tenido, porque Jesucristo no cambia. Sus cambios en cuanto a lo que podemos ver en la Escritura tienen que ver siempre con la voluntad del Padre, pero en esencia Él nunca dejó de ser Dios. Él en la eternidad era Dios, en su humanidad era Dios, en su muerte era Dios, en su resurrección era Dios, en su ascensión es Dios, en su sentarse a la diestra de la majestad en las alturas es Dios, en su venida es Dios, y en el establecimiento eterno de las cosas, Él es Dios sentado a la diestra de la majestad, lo que significa que Él comparte el mismo trono que el Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que gozarnos en estas verdades, tenemos que animarnos en estas verdades, y vemos cómo los judíos le vuelven a acusar de endemoniado y le habla de que Abraham murió, y dice: y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y dice Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y aquí vemos los verbos ginosko y oida, verbos que nos hablan de un conocimiento pleno y a la vez de un conocimiento también por desarrollo. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. O sea, Cristo está mostrándonos la importancia primeramente de la aprobación del Padre, de la propia glorificación del Padre. En la misma manera, aquel que le glorifica es el Dios que estos judíos creían conocer y comprender, pero que no le conocían, pero Él sí le conocía. Dice claramente que ellos en su desarrollo nunca llegarían a conocerle. Incluso el propio Jesús les dijo: en vuestros pecados pereceréis. Pero cuando Él dice: yo le conozco, Él habla de una plenitud absoluta y a la vez guarda su palabra. O sea, Él tiene una obediencia activa en vida. El propio Jesucristo es el ejemplo de vida activa en vida, y a la vez Él es la misma palabra encarnada. Y dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, todavía les está diciendo que Abraham tuvo una revelación de Cristo 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo en esta tierra, que pudo ver este día, que pudo comprender la justificación a través de la fe, que pudo ver la cruz hacia adelante y pudo sentir el gozo. Y aquí es donde Jesús le dice a estos judíos:
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí este yo soy, evidentemente, manifiesta el término Jehová, el autoexistente, el que causa la existencia, el que vivía antes, vive y vivirá. Él es la vida en sí mismo. Por lo tanto, cuando digo, nosotros hablamos de esta salvación tan grande, queridos oyentes, contemplémosla a la luz de esta grandeza y juntamente con nuestros hermanos en el cuerpo, compartamos, disfrutemos, juntamente nos edifiquemos con bendiciones espirituales fundamentadas en la grandeza de esta salvación tan grande. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa de Gracia Sublime.